puede decir de Eduardo. Llegó aquí rodando muchos huestes, un Curro Jiménez, en la los 70, casi lo llegué a conocer en esa época. Uno de los actores de los grandes del cine español, de los años 50, se fue a México, triunfó en México en telenovelas, volvió a España y se enganchó al carro de la Spaghetti Western. Aquí hizo montones de películas en España, a muchas con Antonio de TTF, Anthony Stephen. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Se enamoró de Almería, se quedó en Mojácar viviendo, en la zona de los Cardinales, cuando fue cuando conocí en el año 91. Y ya desde ese momento hasta aquí, para ir a Almería a su casa, se va a México, se va a Galicia su tierra, pero siempre vuelve a Almería, por algo será. Con lo cual creo que Almería le debe a Eduardo de verdad un homenaje, de la gente que lo quiere, de esos admiradores que somos nosotros. Con lo cual estamos reunidos para eso, para darle el cariño nuestro a la gente de Almería, de la gente que nos gusta el cine, además del teatro. Y bueno, nosotros creo que es un orgullo que esté aquí con nosotros esta noche aquí. Y ya nada más, pues, tiene su estrella puesta en el paseo, como en Almería, en el paseo, ahí fuera. Y te damos también una réplica, que la ponga en tu cuarto. Gracias. Un aplauso. Bueno, esto es un diploma que te da la asociación nuestra de grupo de amigos, no sé, grupo de amigos, por tu labor en el cine a nivel nacional y en Almería. Y Leo, ¿tú le vas a dar? Pues un carnet honorífico de este que se llama Museo del Cine, donde estamos ahora mismo celebrando su homenaje. Está aquí metido Diego Fernández, el monstruo de los sedes de Almería. Y para mí, si ha habido en Almería dos personas y actores, de verdad, y me emociono, porque era un gran amigo de mi padre, que el pobre ya de edad que tiene, pero se recordará de los buenos ratos que pasaba con mi padre y Paco Rabal cuando iba a dar quinto todo. Y tengo el honor de decir que en el año 66, la primera película que hice aquí, lo estuve llevando yo con Frank Correro, que era su mejor amigo. Y de verdad, Eduardo, muchas gracias y te doy otro. Como si fuera mi padre, que desde arriba de donde esté, sí que te estará mirando. Y gracias a todos vosotros, a españoles de verdad. Un aplauso. No puede hablar. Esto para mí es muy importante porque es mi vida. Yo siempre he dicho que los actores no tenemos más que, o teníamos, cinco formas de ingresos los verdaderos actores. En teatro, en cine, en televisión, en doblaje y en la radio. Esos son los cinco caminos que todos los actores hemos tenido la oportunidad. Yo creo que he practicado a las cinco. Quiero deciros, he venido como un niño grande. No tengo fama de gran orador, pero sí tengo algún que otro reconocimiento de mi sencillez y de mi memoria al mundo del cine. Al mundo del cine le debemos casi todos los que estamos aquí muchas cosas. El hecho de hoy hacer esta reunión conmigo y yo con vosotros y vosotras, puedo deciros, son muchos los años que me acompañan. He tenido, pues, sabéis que el caballo para mí era mi mejor amigo y lo he compartido siempre con los especialistas. Cuando había escenas violentas, peligrosas, yo he sido hombre que me ha gustado el trabajo del cine. Creo que yo no sabía entonces
las consecuencias que pudo haber tenido todo aquello, y es hoy estos méritos, estos reconocimientos, estos aplausos, esto. He querido hacer algo, y cuando me quedé inválido yo también, dentro de una película y dentro de un caballo, ya que mi madre se dedicaba a la crianza de caballos y yo nunca decía que yo sabía montar, pero compartía mi trabajo y mis emociones con las emociones de ellos y todos éramos uno. Y eso es lo que yo vengo a pediros hoy a todos. Soy uno más de vosotros. Soy la persona que siempre estaré pendiente de la llamada vuestra para decir: Fajardo, te esperamos para esto, para lo otro, para enriquecer, para lo que sea necesario. He tenido la experiencia de tener que decir en una ocasión no. Ese no se debió a que querían hacer una residencia con niños. Yo soy un enamorado de los niños. Tengo hijos, tengo nietos, tengo de todas las edades, hasta algún que otro bisnieto. Sin embargo, me encuentro solo y busco siempre la forma de hacer algo por el ser humano, como a mí me hubiera gustado que me hubieran dado más probabilidades de las muchas que me dieron. Las que me dieron las supe aprovechar. Quiero dar un poco de respiración a mi emoción que tengo, que es natural. Y los papeles del cine que yo he hecho no han sido más que caricaturistas que uno se interpreta a sí mismo. Y sabéis dónde buscaba yo con mucha pillería: en los animales. En los animales yo buscaba la psicología de mis personajes, porque he hecho no menos de 200 películas. 183. Entonces, el hacer el villano no es difícil ni es fácil, pero se repiten los villanos. Y la forma de no repetir los villanos era siempre imitar la psicología de los animales. El lobo, el leopardo, el caballo brilloso. Es decir, los animales tienen siempre una partícula en la que se les ve que tienen una personalidad con ellos mismos. Eso era lo que yo transmitía en lo que podía a los personajes de villanos. Hoy me siento como un niño grande entre vosotros. Sois mucho más importantes de lo que vosotros mismos os creéis. Y yo seré siempre uno de los portavoces para deciros la emoción que yo he tenido a mis muchos años, vestidos que os habéis hoy vestido de militares, el cariño con que habéis venido a compartir, sobre todo mi persona, y una persona que me ha orientado y que me ha hecho muy amigo de ello, y la quiero muchísimo, porque tenemos lo mismo y el destino nos marcará. Es decir, es una criatura que tiene que ir en silla de ruedas, yo también. Muchas cosas de las que ella tiene y que yo admiré siempre, hoy se los digo públicamente. Soy un admirador yo de ella. Un aplauso para ella. Quiero también deciros a todos
no me olvidéis nunca, llamarme cuando querráis, cuando me necesitéis, cuando lo deseéis, que yo estaré enseguida a vuestra disposición, porque todos unidos seremos más fuertes siempre. Nadie es más que nadie, y el que se crea que lo es, que lo demuestre. Sí, señor. Nada más. Os dejo mi corazón, os dejo mis sentimientos, y os dejo mi recuerdo. Un aplauso. Una dedicatoria para que se la leas a todos, a los que me gustaría también dedicarles a todos ellos una foto. Pero tendremos tiempo. Yo soy muy joven todavía. Gracias a ti y a tu persona por estar aquí con nosotros. De corazón. Lo que más vale en el mundo es el cariño, la honradez, la lealtad, es decir, contamos con él, sí. Punto. Sí, señor. Ahí está. Donde esté. Me da igual que esté en México, que esté en Madrid o que esté en Almería. Almería, sabéis una cosa. Es tu tierra. Almería, yo no sabía cómo era Almería. Vine como todos los actores por primera vez con una película. Y entonces empecé a observar que hombres y mujeres y jóvenes había hacia mí una especie de afecto, pero de otra forma. La gente me hablaba, la gente me preguntaba, y yo que soy don conversador cuando tengo ganas, entonces aprovecho para, y lo haré, hablaré de este acto hoy, que para mí es muy importante, mucho, muchísimo. Os dejo mi cariño, mi honradez, mi lealtad y mi recuerdo del cine, que es mucho y muy grande. Gracias y un beso. Gracias.